Tras meses sin información oficial sobre el estado de Kate Middleton, las incógnitas crecen a toda velocidad en múltiples frentes. El pasado mes de enero, la Casa Real Británica informaba de que ella se iba a someter a esa supuesta cirugía abdominal, y semanas después de la intervención habían dicho que todo había salido bien. Pero es que hay un último episodio del denominado Kate Middleton Gate, y es que lo estamos viviendo esta semana con la publicación de una imagen de la Royal junto a sus tres hijos, que a las pocas horas numerosas agencias de noticias rechazaban la imagen por considerarla un montaje. Ante tal presión mediática, que varios medios aseguraban que la instantánea estaba llena de retoques, era la propia Kate, al parecer, y según se nos decía en la cuenta oficial de los príncipes de Gales, la que señalaba en sus perfiles de redes que ella misma había editado algunos detalles de la imagen disculpándose por los errores. En las últimas horas no paran de salir colaboradores, no paran de salir expertos en la Casa Real Británica a decir que lo que hay detrás del oscurantismo mediático del caso de Kate Middleton sería nada más y nada menos que una supuesta separación matrimonial de los príncipes de Gales. Esto están añadiendo algunas de las personas que están yendo a distintos programas de televisión en España, también en el Reino Unido se están comentando, y sobre todo en el Reino Unido no pueden hablar mucho de esto. Tampoco están hablando de Rose Hanbury, por aquí en España sí lo están haciendo. En el Reino Unido no pueden nombrar mucho. De hecho, William intentó frenar todas esas noticias que habían salido ya en el año 2019 y que posteriormente volvían a salir por parte de Sun y otros medios de comunicación, pero en los medios de españoles está saliendo bastante en las últimas horas y personas bastante acérrimas a lo que sería la Casa Real Británica diciendo una ruptura de matrimonio entre ellos, que eso sería lo que estaría detrás. Hay otras personas que dicen que no. Y es que se está hablando de un posible camilazo, ¿no? Como lo habíamos denominado hace tanto tiempo, diciendo el tema de Lady Di, ¿no? Que el rey Carlos III actualmente y anteriormente príncipe de Gales estaba casado con Lady Di y le fue infiel con Camilla Parker Bowes, que sería la actual reina consorte del Reino Unido. Y ahora mismo se está diciendo que el príncipe William supuestamente podría dejar a su mujer actual, Kate Middleton, por un amante. En este caso, el nombre, ¿no?, del amante sería Rose Hanbury, que sería la presunta amante del hijo del rey Carlos III. Mucha gente está diciendo que si William no ha aprendido de lo que le pasó a su madre y por lo que ellos, o sea, su hermano y él, su hermano Harry, habrían tenido tantos problemas de los que ellos habrían sufrido tanto en un pasado, ¿no? Y después con la muerte, evidentemente, de su madre Diana Spencer. El tema de las últimas polémicas de Kate Middleton con lo que serían las fotografías que nosotros por aquí contamos hace tan solo unas horas. Lo que pasa es que también se está diciendo que al parecer las evidencias más claras de manipulación en esa foto, según algunos expertos, que sería la mano de Kate Middleton en el jersey de su hijo, que esa sería la evidencia más clara para algunos fotógrafos y para algunas agencias que dicen que está manipulada esa foto. Y es que de momento el palacio de Kensington guarda silencio ante estas acusaciones, y que algunos medios de comunicación del Reino Unido están parando de hablar de lo que serían estas fotos. De hecho, ahora que hablábamos del tema Rose Hanbury y esa supuesta relación que habría mantenido con el príncipe William, ahora también se está hablando en algunos medios de si supuestamente Kate Middleton habría sido infiel en el matrimonio a Guillermo. Y es que algunos tabloides están hablando también de una supuesta infidelidad en el caso de la propia Kate, que habría tenido un supuesto affair con el fallecido Thomas Kingston, que sería marido de la prima segunda de Carlos III. En su día sabemos que fue novio además de Pippa Middleton y fue cuñado de Kate. Tras la relación con Pippa, sabemos que siguió manteniendo muy buena relación con la princesa de Gales. Y es que hay que recordar que Thomas Kingston supuestamente habría fallecido de un disparo de bala que dicen que sería supuesto suicidio, aunque por el momento no se sabe y tampoco salieron más detalles a la luz.
Hace unos días fue el funeral por Thomas Kingston, el marido de Gabriela Windsor, fallecido el pasado 25 de febrero, que se comentó bastante su muerte también en relación a lo que le estaba pasando a Kate Middleton. Y este martes 12 de marzo fue el funeral por la trágica muerte de Thomas, este financiero experto en relaciones internacionales, de la cual sabemos esa noticia que salió varios días después sobre la autopsia, que había revelado la causa de la muerte, que se había debido a un tiro en la cabeza, un arma que había sido encontrada junto a su cuerpo. Lo que pasa es que en muchos de los medios nos contaban que Lady Gabriela y su marido Thomas Kingston habrían tenido un cuento de hadas que había acabado con una tragedia, pero que ahora en estos tabloides se esté hablando de una supuesta relación extramatrimonial de Kate Middleton con Thomas Kingston, la persona que habría muerto de un disparo en la cabeza en esa casa, en esa caseta de sus padres, ¿no? Donde fue encontrado su cuerpo junto a ese arma. Parece una teoría o una información que está saliendo en las últimas horas que me parece totalmente escandalosa. Sabemos que se disparan muchos rumores y muchas causas de la convalecencia de Kate Middleton, y una de las teorías sería que Kate hubiera estado embarazada y que el bebé no fuera de Guillermo. Y es que fijaos en lo que estoy leyendo por aquí en algunos tabloides, diciendo que esta información que estamos aquí comentando de si hubiera estado embarazada, que el bebé no fuera de William, esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, lo estoy leyendo en alguno de los tabloides. Y después de esto, lo que se está comentando aquí es que poco tiempo después, Thomas Kingston moría de forma repentina, el 25 de febrero del año 2024. Thomas fallecía de un disparo en la cabeza. Y es que tras estos hechos, algunas publicaciones apuntaban a que se generaban tensiones en Buckingham Palace por la muerte de este hombre a los 45 años. Poco después de este aparente suicidio, aparecen varios titulares que sugieren que la muerte podría venir de la propia Casa Real. Titulares y tabloides que decían algunas de las cosas más complicadas a nivel informativo para Palacio, y que vemos que hay aquí unos supuestos affair que están comentando del príncipe William fuera del matrimonio con Kate Middleton y también de la misma Kate. Y es que aquí están tratando de decir, o es yo lo que veo juntando estas dos informaciones, que la muerte de Thomas Kingston tendría que ver con la convalecencia actual de Kate Middleton que tanto se está hablando. Me parece muy fuerte estas informaciones que hay aquí y cómo se están juntando, y también la información que nunca había salido hasta el momento del supuesto embarazo de Kate Middleton juntándolo con la muerte de Thomas Kingston. Es que nos llegamos hasta a preguntar si aquí están especulando si ese supuesto bebé que están diciendo sería del fallecido Thomas. Hay que hablar también de lo que ha contado Jack Izard en el medio británico The Sun, lo que hablaba de lo que deberían hacer Kate Middleton y el príncipe William con Meghan Markle y con el príncipe Harry, que sería tener un acercamiento. Y es que el experto se plantea cómo se habrían sentido los duques de Sussex en el mal momento de los duques de Cambridge y si incluso habrían sentido cierto placer a ver el desplome de su popularidad. Sin embargo, más allá de todo esto, él aboga por el hecho de que los hermanos y las cuñadas limen asperezas, puesto que cree que hoy por hoy sería lo más beneficioso para todos. Y es que Izard dice que este sería el mejor momento para un acercamiento entre los cuatro. Por un lado, porque Kate y William podrían encontrar un apoyo en Harry y Meghan, y por otro, porque los duques de Sussex estarían en... Y por otro, porque los duques de Sussex estarían ante la mejor oportunidad de aumentar su popularidad en el Reino Unido, algo que estarían persiguiendo desde hace varias semanas. También el experto Nick Ede abogaba por un acercamiento entre William, Kate, Harry y Meghan. Y es que han sido varias personas que los medios británicos estarían hablando en varios medios como The Sun sobre esa supuesta... sobre esos acercamientos entre los príncipes de Gales y Harry y Meghan. Nick Ede contaba que Harry y Meghan serían la pareja perfecta para reunirse y construir la presencia de la familia real una vez más. Y es que según él sería algo que ayudaría a mejorar muchísimo la imagen de la familia real británica en estos instantes.
aunque por otro lado la experta Angela Levin contaba sobre los cuatro y es que ella estaría del lado contrario. La experta en la familia real británica también hablaba con el citado medio británico para dar su visión contraria. Y es que según ella el acercamiento no tendría nada positivo puesto que resultaría superficial y artificial. Levin destacaba que, como todo, sería sabido el mal rollo entre hermanos y cuñados y cómo los príncipes de Gales nunca podrían fiarse de Harry y Meghan. Vamos a seguir hablando por aquí de las últimas especulaciones en torno a Kate Middleton y esa convalecencia ya tan prolongada y que no la hemos visto por el momento, o al parecer, según estas últimas fotografías que nos habrían mostrado y que Palacio habría querido que salieran. Tenemos que decir que esas fotos no son la prueba de vida de Kate Middleton que pedíamos y que actualmente hay unas especulaciones brutales. De hecho, medios muy populares y muy grandes del Reino Unido y también de España. También, como veis aquí, han hablado en el medio de Y Ahora Son Soles, un programa de televisión de Antena 3, y habla una experta en comunicaciones de la Casa Real Británica. Y aquí un poco lo que deja ver esta persona o esta señora, esta experta, que habría problemas en el matrimonio de Kate Middleton y del príncipe William. Algo que veníamos diciendo a lo largo de la voz en off de este vídeo. Vamos a ver qué nos contaba por aquí. ¿Qué tratan de esconder? Pues mira, bueno, además de que estoy de acuerdo con Paloma, que se intenta un poco minimizar, pero hay muchas cosas más, ¿eh? Hay muchas cosas más que podemos entrever dentro de esta crisis de comunicación extraordinaria. Y yo aquí voy a lanzar, y con fuentes informadas, yo no soy una periodista de corazón, soy una periodista de oficio y no voy a decir nada que no lo tenga contrastado con personas. Bueno, y las del corazón tampoco. No, perdonadme, no, nos decía. Lo que quería decir es que lo que voy a decir no es un chismorreo. Sí. Y perdonadme y os pido disculpas. Sí, no, vale. Que no es un chismorreo lo que va a decir. Ojo, ¿eh? Ojo con lo que dice para dar entrada a la información que va a comentar esta señora, que no es un chismorreo de un periodista de Prensa del Corazón. Es verdad que, como muy bien ha dicho Paloma, que es una periodista extraordinaria, la situación es compleja. Sí. Pero también hay otras situaciones que también tenemos que entender, es decir, Kate Middleton no está grave, ni se está muriendo, ni nada. La enfermedad que tiene es una enfermedad de una convalecencia complicada. No puedo decir de qué la han operado, pero... ¿Lo sabes? Sí, por supuesto. Gloria, y además, cuéntamelo. Pero tenemos... Y además creo que tú, que estás muy bien informada, sabes que hay algo más ahí, ¿no? Se que está hay recibiendo algo más a Paloma, ¿eh? Detrás. Ya, nosotros. Hay algo más detrás. ¿Cómo? Y es que si me ponéis la foto en la que están ellos dos en el coche. La del Daily, la acabamos de ver, la que está en el coche. Ahí la tienes, mira, está el rostro. ¿No se parece a su padre? Físicamente no, ¿verdad? Pero en el comportamiento, ¿qué diré? Ostras, brutal, ¿eh? Brutal estas declaraciones de Gloria Campos, que empieza diciendo en la intervención que no es un chismorreo y luego termina aquí la frase, ahora con lo que he parado, diciendo de si no se parece a su padre. Madre mía. Esto es brutal para los que pillen la referencia, que creo que prácticamente todo el mundo que siga un poco estos temas de los Royal, pues evidentemente lo que está tratando de comparar sería... la actitud de Carlos III con lo que pasó, supuestamente, creo que se refiere a eso, con Camila Parker y también con Lady Di, ¿no? Todo ese problema que hubo con Lady Di, lo que habría generado el idilio de la actual reina con el actual rey Carlos III. Todo lo que pasó, el Camila Gate... Esa llamada telefónica, ¿no? Del tampon gay también que se habló muchísimo en todos los tabloides británicos. Y aquí esta experta en comunicación política y de la Casa Real, pues dice, no es un chismorreo y que tiene fuentes bastante fuertes sobre esto. Me parece que da una entradilla
a la información que no sé si va a dar ahora, vamos a verlo, de lo que supuestamente estaría pasando detrás de la convalecencia de Kate, que aparte de lo que nos están contando, de esa cirugía abdominal, que los medios y distintas fuentes confirman, o sea, no desmienten que sí habría pasado por un proceso abdominal y una operación bastante grave, como aquí lo dice Gloria Campos, pero que además de eso habría algo detrás, habría algo que sería una supuesta ruptura matrimonial entre ellos, y que ahora mismo Guillermo tendría un cierto parecido con su padre Carlos III. Que se vuelva a repetir la historia. ¿Veis? Hasta ahí puedo contar. Es decir, puede ¿pero qué ser quieres decir? Que se vaya repitiendo comportamientos. Tú lo sabes, Paloma. Bueno, a ver, no sé, aquí hay la foto, lo que dice ese pie de foto concretamente es que él está comprobando notas de su teléfono una móvil. Absoluta. Tú lo que quieres decir, creo, entiendo, es que esta primera foto, que se ve al matrimonio junto, unido, dentro del coche, ella mira para un lado y él está haciendo algo que no guarda ningún interés ni con su mujer ni con el exterior. Pero la foto no tiene nada que ver con lo que es la realidad, y la realidad es que ellos tienen que ser reyes de Inglaterra, y por tanto ahora mismo el mutismo y la crisis de comunicación, que es extraordinaria, es una crisis de comunicación porque no se puede contar lo que realmente está pasando ahí. Y cuando yo digo pero tu información que se va más parece a lo que mucho a su padre, está viendo un quien quiera y lo leer, es que no lo va a ver, cuernos. Son soles, no lo va a ver porque entonces no habría continuidad de la monarquía británica. Si bueno, mira, Carlos, un momento, voy a avanzar y seguimos hablando, porque la crisis está ahora mismo en segundo. Pero creo que entre letras lo he dicho, ¿verdad? Más o menos, ¿qué tanto? Ostras, claro que lo ha dicho, madre mía. Claro que lo ha dicho. La gente que sea un poco todo el tema de Lady Di. Fijaos aquí en el recuadro que ponen en la foto, Guillermo me recuerda a la actitud fría de su padre hacia Lady Di. Es que total, total. Es que es lo que estaría pasando según distintas fuentes en la actualidad. Y es que las últimas informaciones que yo os contaba por aquí, que ya me parecen lo más fuerte, de que el matrimonio supuestamente podría estar alcanzando una crisis bastante grave, y que Kate Middleton, según también otros tabloides, que también habría sido infiel al príncipe William, ¿no? Hablaba incluso de que Thomas Kingston podría llegar a ser uno de los supuestos amantes de Kate. Unas informaciones que me parecen escandalosas de las últimas horas que yo os comentaba por aquí al inicio en la voz en off. Y no sé, yo no sé qué está pasando realmente para que se esté generando toda esta bola, para que haya tantos expertos en comunicación, hablando en las televisiones, en los tabloides, los expertos reales, que dejen como tener una información así en alguno de los tabloides del Reino Unido sobre Thomas Kingston, sobre infidelidades de Kate. El otro día veíamos que Kate como que decía unas palabras, ¿no? Diciendo que esa edición había sido suya y que ella misma pedía perdón por haber contratado a un editor fotográfico que no era, bueno, que sería una persona que no era tan experimentada, cosa que muchas personas dijeron que no se lo querían mucho, de que Kate era una persona que tenía muchos dotes de fotografía, muchos estudios fotográficos, etcétera, y que no se creían que ella pues dijera que eso estaba bien, que esa foto venía a cargo de su mano y que ella pidió esos retoques, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues vemos todo esto, ¿no? Como que están dejando mal a la princesa de Gales en los medios de comunicación, o la están intentando dejar mal. Y lo mismo con el príncipe William. Esto es algo que yo analizaría. Lo pongo en duda, evidentemente, todas las informaciones que están saliendo de ese supuesto divorcio que estaría muy presente actualmente tras una supuesta crisis matrimonial brutal de los príncipes de Gales. Pero yo de verdad que os pregunto que qué os parece lo que está pasando en torno a ciertas informaciones como las que yo os comento de ese supuesto embarazo que sería la causa de esta convalecencia de Kate, y el por qué algunos tabloides están tirando contra Middleton, ¿no? Contra la princesa de Gales,
y que parece que quieran que pierda cierta relevancia en la corona británica. No sé qué pensáis de todo esto. Es el centro de la polémica. La foto de Kate Middleton parece estar sacada de una portada de la prestigiosa revista Vogue, puesto que la imagen es exactamente la misma. Un montaje que desata la indignación de la sociedad británica, ya que tras esta burda manipulación ha perdido la confianza total en la corona. Ahora la gente se pregunta si se puede creer en ellos. A pesar de que la princesa de Gales da la cara y reconoce la edición de la fotografía, el Palacio de Kensington se niega a mostrar la foto original. El escándalo sigue creciendo y provoca una crisis institucional como no se recuerda. La foto de Kate Middleton sume a la realeza en una crisis. ¿Por qué la Casa Real ha tenido que recurrir a la suplantación de la cara de la princesa de Gales? Más que acallar los rumores sobre su estado de salud, han incrementado la preocupación por ella. Se habla de una posible depresión o de un problema mucho más grave. El pasado 25 de diciembre, día de Navidad, es el último día que la vemos en público. Y en enero anuncia su intervención con una baja médica, que la tendría fuera de la vida pública al menos 3 meses. Pero el hermetismo sobre el tipo de operación y la ausencia del príncipe Guillermo en actos públicos señalados hacen saltar las alarmas sobre un posible empeoramiento del estado de salud de Kate. Las redes sociales se llenan de todo tipo de especulaciones, desde un posible divorcio al cáncer, el coma inducido e incluso la muerte. Hay tantos rumores ahora mismo sobre la salud de Kate Middleton, hay tantas teorías de conspiración que son tan absurdas. Mira, tenemos que reaccionar también a Simon Hunter, que aparecía por aquí en Más Vale Tarde. Esa entrevista, mira, no la hemos visto, también no, nos falta. Nos falta por reaccionar también a Ana Polo, que os lo comenté ayer. Y ahora también vamos a ver una entrevista a un amigo, entre comillas, de la princesa de Gales, que hablaba también en el programa de Sons. ¿Puedo cambiar la pregunta? Sí. ¿Nos mintieron en el comunicado en el que decían que había sido sometida a una cirugía abdominal? Es que ha sido abdominal. Sí, los intestinos son abdominales, ¿no? Vale, entonces es algo que tiene que ver con la zona que va entre no bajo el pecho ni cáncer y las ingles, ¿no? Ni nada de esto, como se ha especulado. Es una enfermedad abdominal que tienen muchas personas y que tienen una recuperación muy grande. Segunda cuestión, vale, esto es una enfermedad, por eso no la vemos de pie nunca. Es cierto que además la foto la manipuló ella, yo creía que no, pero la manipuló ella y Paloma, tú y yo que conocemos esto, lo que no entendemos es cómo los servicios de comunicación, ¿sabéis lo que se llama la cortina de humo, ¿no? Bueno, eso de que la manipuló ella, eso de que la manipuló Kate, yo no me lo creo mucho, la verdad. Yo no me lo creo, sinceramente. Esto es raro. Que eso no pasase por los servicios de comunicación de Kensington. Eso hay que creérselo. Que ella ha sido la que ha manipulado esta foto. Mía, pues de verdad a mí me parece lo más surrealista del mundo. Hombre, vamos a ver. Es decir, Nacho, ¿alguien por favor, que una princesa puede mandar una fotografía a las redes sociales? ¿Alguien se puede creer que una persona que se está recuperando de una operación abdominal grave está delante de un ordenador perdiendo por el tiempo? Te digo, no ha pasado tiempo, lo ha asumido. Ha sido un fallo de Kate Middleton. Es que no es la primera vez. Pero es que Kate Middleton hace sus propias fotos. Ella lo asume, de uno en uno. Ella lo asume. Entonces, ¿lo asume para qué? No se lleve la culpa a corona. Asume que ella ha editado su fotografía, pero a mí me gustaría recalcar que no solamente es una edición, aquí ya no es que el dedo esté cruzado, que la greca del jersey coincida o no, que el final de la silla no coincida con la ventana. Es una cara es plantada encima la cara, de otra. El rostro de Catalina, eso es. De Kate Middleton, no es el real. Es un corta Según una periodista inglesa, la que además sí que lo publica esta mañana. Tengo una pregunta para Paloma. Que la foto sí que es real. Yo creo que la foto no es real. La foto decían que incluso que podría ser hecha con IA. Esto ya lo comentamos en el otro vídeo. Pero lo de que la foto sí es real, no sé yo, ¿eh? Es que fijaos aquí lo que están haciendo con lo de la portada de Vogue. Es un auténtico escándalo. Lo que han hecho aquí no tiene ningún tipo de sentido. Dentro de la monarquía británica claro. Es una crisis estructural extraordinaria, donde hay un rey que está muy enfermo por cáncer y que además hizo un esto, donde hay una reina consorte que ya no puede más, donde hay un príncipe Guillermo que contará todo lo que está pasando y donde hay una futura pareja real. Que vamos a ver lo que pasa. Que no estaría en ¿vale? su mejor y momento, que ahora mismo y que ahora mismo tienen que resolver muchos problemas, y creo que podéis hablar entre líneas porque sois muchos más listos que yo, para que esto continúe, porque si no se va al carajo. Pero, Gloria,
Ostras, es que lo que dice Gloria, ella lo dice entre líneas, ¿no? Pero si leemos entre las líneas y las fuentes que tiene esta señora, habla de una crisis matrimonial extraordinaria y de que todo esto que sería una cortina de humo. Pero sí dice que la convalecencia de Kate es por esa cirugía abdominal planificada, o sea, eso no lo desmiente. Pero ahora dice que todo es una cortina de humo de esos supuestos problemas matrimoniales de William y Kate. Entonces, como que no concuerda mucho las dos informaciones que da esta señora. Yo no sé si es que quizás está siendo demasiado prudente con las fuentes e informaciones que ella maneja y que ella tiene. No lo sé, quizás sería eso y por eso como que no me concuerdan o me chocan un poco las dos informaciones que da esta experta, pero aún así me parece muy fuerte, ¿no? Las tesis que se están incorporando ya a las televisiones más grandes de España en esta ocasión, ¿no? Esta monarquía. ¿Qué? Y creo que lo he dicho claro y contundente. Lo que has dicho es que detrás de esto hay una crisis. Y sobre todo de la foto del coche, de la que ahora hablaremos porque Paloma ha hablado con el fotógrafo, hay una crisis matrimonial. Desde mi punto de vista, digo subjetivo, sí, para que no me demande. Bueno, es tu punto de vista. Pero Gloria, tú cuando te has sentado aquí, has dicho que no eres una periodista, pero que no ibas a comentar ningún tipo de rumor. No, yo soy periodista, periodista. Es periodista del corazón. Perdona. Y que no ibas a comentar ningún tipo de rumor, que toda la información que traías, lo que ibas a decir, estaba completamente contrastado. Entonces, tú tienes completamente contrastado, porque es una exclusiva a nivel mundial. Esta pareja está en una crisis y que lo están intentando tapar. No, yo creo que cuando se hace... una gestión de la comunicación tan pésima como la que se ha hecho en Buckingham Palace, porque yo no voy a decir no voy a poner en mi boca lo que tú me acabas de decir, aunque puede ser que esté muy cercano. A ver, esta señora lo dice, pero no lo dice. A ver, si tiene la información y tiene las fuentes y no es un chismorreo, como ella comenta, pues que lo diga, que tenga el valor de decirlo. Porque es lo que estaba comentando, no es un chismorreo, yo no soy una periodista de corazón, pues entonces no sé qué está haciendo esta señora realmente bailando las informaciones, nadando entre líneas, si tiene las fuentes, si tiene cómo confirmarlo, como ella tanto dice, pues que no quepa la duda y que lo diga, ¿no? Que diga realmente lo que ella tiene o la información que ella tiene. Y Nacho Gay también por aquí se lo suelta, ¿no? Se lo pregunta si lo que hay realmente detrás de esta desaparición mediática de la princesa de Gales sería una supuesta crisis y ruptura matrimonial. De hecho, por aquí también ha hablado un amigo español de la princesa, en exclusiva para este programa, para Ahora Son Soles. Vamos a colocar por aquí pequeños fragmentos que me parezcan también interesantes, porque me parece que tendrá algo de copyright de esta entrevista, pero vamos a comentarla así un poco por encima también. Es además el amigo español de Kate Middleton y Guillermo. Bueno, yo les conocí tanto como amigo, les conocí en Reino Unido cuando estaba siendo estudiante y conozco mucho al círculo personal tanto de Kate como Guillermo. ¿Estudiaste con Kate? Estudié en Edimburgo cuando estaban James y Pippa en la Universidad de Edimburgo y vivía con Suguko Takamado de Japón, que era mi compañera de piso en la universidad. Chico, ¿qué relaciones? Muy buenas, como tú. Buenas. Bueno. con G, U con diéresis, buenas. Sí. ¿Cómo asistes tú que conoces a Kate a todo esto? ¿Tú que la conoces crees que...? ¿Qué puede haber detrás? Bueno, yo creo que aquí es interesante desde el punto de vista comunicacional cómo se está gestionando esta crisis. ¿Tú cómo lo ves? Pues veo que hay una mala gestión por parte del Departamento de Comunicación de Kensington Palace y que desde luego está perjudicando la imagen de Kate Middleton, ¿no? Pero conscientemente, inconscientemente, ella tocó la foto, no la tocó, porque aquí hemos dicho incluso que puede estar pagando los errores de otros. Bueno, no lo sé porque no he estado ahí, pero lo que sí sé es que es una muy buena fotógrafa. Es
licenciada en Historia del Arte, ha hecho exhibiciones fantásticas de fotografías, hizo hace unos años una exhibición de las víctimas del Holocausto, que era fantástica, y es una gran fotógrafa, con lo cual me sorprende un poco estos errores. Pero también, bueno, cuando estás convaleciente, ¿no?, y estás pasando una enfermedad, ¿no?, también uno puede tener errores, y puede ser también que al coincidir en fin de semana, porque creo que la foto se editó entre el viernes y el sábado, ¿no?, dos veces a la noche del viernes y la mañana del sábado, pues haya habido algún error y se les haya pasado, ¿no? No obstante, yo creo que... La foto tiene muchísimos errores. Aquí vemos cómo lo están colocando en este programa de Sonsoles, y como dice Egusquiza, que fue un amigo, una persona conocida, ¿no?, de Kate Williams y también de los hermanos de la princesa de Gales, que está hablando sobre estos errores en esta foto, y que ella misma pues sería una persona muy estudiosa en el mundo del arte y la fotografía, y que le parece muy curioso que ella haya dicho o haya desmentido, ¿no?, haya querido que ella misma, al parecer, en su cuenta de la princesa y el príncipe de Gales, que haya querido decir o desviar la atención un poco de lo que estaba pasando, y que ella misma habría editado la fotografía y que así había quedado, ¿no? Es algo que yo, como os digo, no me lo creo en absoluto, vamos. Creo que es importante el tener transparencia, ¿no? La transparencia, el ser claros y directos con el pueblo británico es muy importante. Al hilo de esto, yo creo que para la próxima vez ellos tienen acceso a los mejores fotógrafos. Hace dos, tres semanas estuvo mi amigo Chris Levine aquí, que es el fotógrafo de la reina y que tiene una exhibición en Gran Vía, en Madrid, haciendo que le contraten un fotógrafo, ¿no? Oye, ¿y tú crees que hay crisis matrimonial entre ellos, como también se ha especulado? Bueno, se ha hablado en los medios de comunicación norteamericanos, se ha hablado en medios internacionales. Lo que está claro es que aquí nos metemos en un tema escabroso en el cual, pues bueno, ellos tienen que dar un poco la noticia al final de cuál es la situación. ¿Pero hay noticia? ¿Hay noticia? Bueno, no es que haya noticia, ¿no? Pero... Gustavo, por Dios. Tendrán que ser ellos, ¿no? Quiero decir, al final... Desde el punto de vista legal, yo creo que tienen que ser ellos los que... ¿Pero que tienen que ser ellos los que qué? Si hay algún tipo de crisis matrimonial, pues el que la... ¿Pero tú lo ves viable? Viable no es. Factible, que puede existir, verosímil. Bueno, yo creo que Kate es y creo que ha cometido muy pocos errores, ¿no? En el tiempo que lleva, lo ha hecho fantásticamente bien. Y creo que Guillermo, por lo que les vi, ¿vale? Porque yo solía coincidir los fines de semana con ellos, que eran cuando venían a Edimburgo, cuando no estaban fuera con otros amigos. Tenía mucha química en aquel entonces. Entonces yo creo que son un gran equipo, ¿no? Y bueno, pues si hay crisis o no, ¿qué matrimonio no pasa por una crisis, ¿no? Ay, madre mía. Pero crisis producida, ¿por qué? Ostras, es que vemos aquí que esta señora está confirmando esta crisis matrimonial que viene saliendo en prácticamente todos los medios. Y es que si en este programa están preguntando sobre esto, si en otro programa también están preguntando sobre esto mismo, expertas en Casa Real hablando sobre lo mismo, crisis matrimonial entre William y Kate... Esto es por algo, esto es porque viene de alguna fuente importante, deben tener la información para llegar a contar este tipo de cosas, aunque sea un poco entre líneas, contando un poco el tema de la crisis, preguntándoselo. A mí me parece muy, muy importante todo lo que está saliendo, y que digan que detrás de todo lo que le está pasando a Kate Middleton, supuestamente, sería esta crisis en el matrimonio de la princesa de Gales y el príncipe de Gales. Pero claro, ¿qué sería entonces lo que ha desencadenado esta crisis? ¿Simplemente problemas matrimoniales entre los príncipes? ¿O es que detrás realmente hay una persona? O sea, en este caso se hablaba de Rose Hanbury, la que habría roto por completo el matrimonio. ¿Pero crisis producida por qué? Mira, pues, mírate en Balmoral. Sí, bueno, ahí estuve visitando poquito antes de que muriera la reina, me invitaron
Y bueno, la verdad es que es maravilloso, es un sitio fantástico y muy, muy especial, sí. Ahí entendí por qué la reina amaba tanto este sitio. Y es un sitio muy especial, los alrededores. Muy simple, la gente que trabaja son de los alrededores de la población y son gente muy, muy fiel a, o era muy fiel a la reina. Dani, perdóname. No, te preguntaba que esa crisis sería producida por infidelidades, porque entre la pandilla de amigos, que supongo que tendréis, ¿os habléis de esto o no? Y además un nombre que te gusta a ti mucho decir en la radio, Dani, el de Rose Cholmondeley o Cholmondeley o como sea, cómo se pronuncia. Bueno, la marquesa es que, esa famosa, la marquesa. Rose Hanbury. Es que no puedo afirmar tal cosa porque no he estado ahí. Hay rumores, por supuesto. Pero en la pandilla de amigos, ¿habláis de esto? Yo personalmente, directamente, no son temas que comente directamente. Obviamente es algo que está... Es Vox Populi, que ha salido en muchos medios de comunicación, pero el príncipe Guillermo al respecto también... pues bueno, puso a su equipo legal para trabajar en este sentido. Hizo un desmentido en su momento. Claro, el desmentido que hubo realmente fue sobre esa cena del Día de los Enamorados de la que se hablaba, ¿no? Eso fue un desmentido que salió, ¿no? Y de hecho, como aquí están diciendo, el príncipe William emprendió acciones legales o él quiso demandar a todo Cristo, ¿no? Como se suele decir aquí en España, quiso demandar a todos los medios que hablaban sobre ese supuesto idilio. Y es que puso a sus abogados a disposición y quería empezar a emprender acciones legales contra todo Kiski en aquel momento, ¿no? Y eso fue algo que desencadenó. De hecho, bueno, siempre hablamos de Lady Di, ¿no? El príncipe Harry y el príncipe William no le gusta nada los medios de comunicación del Reino Unido, está muy en contra de los mismos y es por eso también que lo que es la Casa Real Británica ha puesto a su disposición un poco a los medios desde hace unos años con esos pactos que existen entre ellos. Los corresponsales pues ganan exclusivas por un lado, hablando bien de ciertos miembros de la realeza, de los de los miembros más importantes de la corona, los más visibles. Que era perjudicial y que sí, pero hoy uno de los principales diarios británicos publica una semblanza de ella, ¿no? ¿Y eso por qué? De repente esta señora vuelve a saltar a la palestra, ¿no? Cuando nadie la ha llamado a cenar. Hombre, sobre todo que salga a la palestra a raíz de esto. Cuando parece que a priori no tendría absolutamente nada que ver. Yo creo que lo que se está discutiendo es por qué Kate, y digo Kate porque ha asumido ella misma el error, porque Kate manda esa foto, hace esa chapuza, porque no se puede llamar de otra manera, nadie controla que esa chapuza vea la luz y aún así, cuando, sobre todo para mí, la clave es porque cuando se le exige la foto real, esa foto no llega. Porque al final creo que, por supuesto, la bola se hace cada vez más grande y derivamos, hablábamos de una crisis de transparencia y para mí una crisis de credibilidad total. Yo creo que la foto real no llega porque no es Kate Middleton la que aparece con sus hijos. O sea, Kate Middleton no posa en ningún momento con sus hijos para esa fotografía. Ella no sale en la misma. Es por eso que no llega la foto original. Que para la Casa Real Británica es importante. Sí, así se ha tomado. Pero fíjate, la importancia de las imágenes en este caso, esa foto que comentas, Marta, pero es que la última foto, la que ayer comentábamos aquí también, que es la primera que aparecen los dos. Es que es la primera que aparece en los dedos desde la operación de Kate. La del coche. La del coche, en la que ella está mirando hacia un lado y él está mirando hacia abajo, lo que aparentemente se supone que está o mirando el móvil o algo parecido. Es decir, estando en este interior, estando en el interior de ese coche, es que es como si no estuvieran juntos. Y esta foto me sorprende también mucho porque tanto Guillermo como Kate no son nuevos con los fotógrafos. Entonces, qué extraño, ¿no? También que no salga sonriendo hacia la cámara, claro, ¿no? En ese momento determinado, sabiendo que ellos conocen mejor que nadie la gente que trabaja en los alrededores, claro. Y sabiendo que se esperaba esa imagen y sabiendo que el coche de Kate estaba detrás del coche de Guillermo. Es en posible ese momento. Que claro, pero entonces, perdona, Isabel, entonces tú crees que esa imagen está buscada por ellos. No, yo creo que aquí o que ya les da igual, que no disimulan. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquí lo interesante es que tal vez Kate pueda estar molesta en que haya tenido que salir en ese momento, que se la haya obligado a aparecer públicamente, ¿no? Una protesta, de alguna manera, ¿no? Sí. El girar la cara y decir, no me vais a retratar. Ya, pero después de esa foto fake...
Pues yo realmente creo que esa segunda foto viene precedida un poco de los errores de palacio de comunicación, ¿no? De lo que sería el palacio de Kensington en esta ocasión, que están teniendo muchísimos esa primera foto, luego esa foto de TMZ en el coche con Carol Middleton, que sería su madre, una foto muy extraña, que a día de hoy nos seguimos preguntando si realmente era ella, y ahora esta última, la tercera, ¿no? Que realmente se está diciendo en muchos medios que sería otra foto editada, y como aquí se está oscura y tal, que la gente no se iba a dar cuenta, pero es que la gente es muy buena y los han cazado al vuelo, ¿no? Por así decirlo. Y que Kate por el momento no está apareciendo, como están diciendo aquí, o lo que se está comentando este supuesto, bueno, amigo que dice, amigo español de Kate, que había estado en Edimburgo. Fijaos por aquí lo que estaban hablando ahora de distintas portadas de los periódicos con el tema de Rose Hanbury. Es que hay muchos medios que se están preguntando quién es Rose Hanbury, ¿no? En los Estados Unidos y el Reino Unido, diciendo la frase de Who is Rose Hanbury, ¿no? El príncipe William, que habría tenido un supuesto affair extramatrimonial dentro del matrimonio con Kate Middleton, y que esto habría generado muchísimo drama y muchísimas especulaciones en torno a lo que está pasando con Kate. Aquí, fijaos, el New York Post preguntándose ¿quién es la supuesta amante del príncipe William? Rose Hanbury. Esta fue una información que nosotros ya cubrimos por aquí hace bastante tiempo, pero que ahora, por ejemplo, periódicos como New York Times, como aquí estáis viendo en este vídeo que os estoy colocando un poco de fondo mientras lo comento, pues aquí salen las distintas fotos de Rose, ¿no? De la princesa de la marquesa, de Cholmont Daily, que está casada con David Rock Savage, que nosotros ya hablamos de esto hace bastantes semanas, de hecho, yo creo que hace un mes seguramente, y aquí se está diciendo quién es esta señora, cuándo había salido este rumor, si realmente a día de hoy se siguen viendo, siguen teniendo una supuesta relación el príncipe William y esta mujer. A Kate Middleton esto le habría supuesto un supuesto problema de salud mental. Estas son las conspiraciones que están llegando a los medios más importantes, sobre todo también de Estados Unidos, el New York Post. La BBC me parece que también lo ha sacado, y después distintos medios muy importantes de España, como estábamos viendo, Antena 3, El Mundo, son muchos los medios que están hablando sobre esto. Y es que todo lo que está pasando un poco actualmente en los medios con Kate Middleton, los príncipes de Gales, y en esta ocasión Rose Hanbury, recuerda muchísimo a Lady Di y lo que pasó con Camila y con Carlos III. ¿Vosotros creéis que se repite la historia? ¿Se está repitiendo la misma historia otra vez? ¿Qué pensáis también de esos rumores o esa teoría, que a mí me parece un auténtico escándalo, que eso está saliendo actualmente en las últimas horas en los medios, de un supuesto embarazo de Kate Middleton, y que ese sería el problema real, y también las teorías de esa crisis matrimonial y de la relación extramatrimonial con Rose Hanbury? No sé qué opináis de todo eso. Como siempre, dejármelo por aquí abajo en comentarios. No olvidéis el like, comentarios, suscribiros al canal con la campana. Somos ya, me parece que 95.000 suscriptores ya, una completa locura. Y como siempre os tengo que dar las gracias a todos por pasaros por aquí cada noche para escucharme y ver las últimas noticias de la princesa de Gales. Un besazo a todos y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.